manda su hijo. Le dice, hijo, haga esto, lo otro, y él no obedece. Se llama rebeldía, hermanos. Este quinto mandamiento, hermano, el cual vamos a aprender hoy con la ayuda del Señor, nos tiene que enseñar, no solamente a nosotros, porque a veces pensamos que porque yo ya tengo esposa o esposo o hijos, entonces no sirve o como ya me fui del lazo de mis padres, es para qué honrarlos ya. Hermano, yo creo que nosotros somos hijos hasta que nos muramos o hasta que nuestros padres se mueran. Pero puede estar muy anciano, aún ya en los últimos años de vida, nuestro deber como hijos es honrarlos. Porque yo voy a decirle algo, desafortunadamente hay muchos hijos que cuando sus padres llegan a viejos, ¿sabe qué dicen? Molesta mucho, cansa mucho. Y la mejor salida es Cotolengo. ¿Cuántos conocen a Cotolengo? Eso es yendo, eso es en Jamundí, yendo para Cali. El ancianato. Hermano, y cantidades de ancianos. ¿Usted los ve allá? Cantidades de ancianos rechazados por sus familiares. Y cuando estuvieron jóvenes, se esforzaron, trabajaron y dieron todo por sus hijos. Pero llega la senectud, que es la etapa final del ser humano, y unos hijos desagradecidos, en vez de honrar a aquellos que tanto se esforzaron por nosotros, dicen, ya estorba, estorba en la casa, molesta, no los puedo soportar. ¿Y sabe qué hacen muchos para el ancianato? Allá hay quien los cuide. Y cantidades, hermanos, cantidades de ancianos lloran su soledad. Lloran solos. Y ni siquiera sus hijos se asoman, hermano. Cuando ellos tuvieron paciencia con nosotros. Cuando ellos, hermano, dieron su juventud, sus fuerzas, para que nosotros, hermano, pudiéramos tener una carrera, para que pudiéramos tener una vida, podíamos decir, estudio y tanta cosa, hermano. Pero muchos hijos, desafortunadamente, le pagan mal a sus padres. Voy a mostrarles un video. Μόλις τώρα στο πω πατέρας που γίνει. Μόλις τώρα στο πω πατέρας που γίνει. Ένα σπουργίτη. Σπου, γη, τι. Τι είναι αυτό. Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορεί να πει τόσες φορές, είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Μπορεί να πει τόσες φορές, είπα, είναι ένα σπουργίτη. Δεν το καταλαβαίνεις. Πού πας.
Δυνατά. En voz alta. Δυνατά. Εμένα με πρώτο. Hoy mi hijo menor, que hace unos días cumplió 3 años, estaba sentado conmigo en el parque cuando un gorrión se pasó enfrente. Mi hijo me preguntó 21 veces qué era eso. Y yo respondí las 21 veces que eso era un gorrión. Lo abracé cada vez que me hizo la misma pregunta, una vez y otra vez, sin enojarme y sintiendo afecto por mi pequeño hijo inocente. Paciencia que le toca a uno tener con los hijos, hermano. Mis hijas están pequeñas. Una tiene 8 años, la otra 4 meses y medio. Hermano, uno tiene que tener una paciencia con ellos. La pequeñita, a veces 1, 2, 3 de la mañana y nosotros trasnochados, hermano, cuidándola. Duerme de día y de noche no duerme. Y uno tiene que tener una paciencia con ella. Y anoche, por lo menos, ¿a qué hora se durmió? Anoche se durmió, para nosotros fue tempranísimo, 11:30. Ay, gracias, temprano. 11:30. Cuando más temprano se duerme, 11:30. ¿Y a qué horas hacía esa bulla tan tremenda que? ¿A qué horas eran? Las 3 de la mañana, una bulla y un viejo lloraba durísimo. ¿Y qué le toca hacer al padre, a la madre? Agarrarlos a juguete, tirarlos al el agua. No. Con mucha paciencia mi esposa se levanta, le pone la pocheca y a veces cuando no es suficiente toca cargarla, arrullarla, y cuando uno debería estar descansando, durmiendo, está uno con sus hijos ahí. Y desde el inicio es un detalle. Ustedes fueron testigos del embarazo de mi esposa, complicadísimo, enferma. Hermano, cada 15 días me tocaba llevarla donde el especialista, exámenes, remedios, ecografías, cantidad de cosas. Ahora dice uno, ay, nació, descanso, descanso. Seguimos luchando con ellos. Ya uno dice, ay, está adolescente, ya descansamos, descansamos. Hermano, hasta que ellos no se vayan de la casa con a formar su propio hogar, usted no está tranquilo. Y sin embargo, forman su propio hogar y el padre sigue preocupado. Sí, hermano, ¿qué estará sucediendo? ¿Cómo estará? ¿Cómo le estará yendo? ¿Estarán bien donde están? Hermano, y muchas veces nosotros como hijos somos desagradecidos. Hay hijos que ni siquiera un regalito al papá, a la mamá cuando cumplen años. Que viven lejos de sus padres, ni siquiera una llamada. Nada. Y hay ancianos pasando trabajos y teniendo hijos. Ve, hace días me llenaba de tristeza hablando con el hermano
este que recién se bautizó, Rodolfo, me decía: pastor, tengo 8 hijos y ninguno viene a verme ni siquiera. Ni siquiera vienen a verme. Y pasan de largo y ni siquiera riman a ver a su pobre padre viejo y enfermo, tirado. Hermano, ¿usted no cree que eso es triste? Eso es triste. Padres desamparados y sus hijos no honran a sus padres. En el caso mío, mi padre nunca fue un papá para mí, pero Dios me regaló otro padre. El padrastro mío me cogió desde muy pequeño. Yo a él le digo papá, a él. Porque el papá biológico mío nunca fue un papá. Nunca preguntó por nosotros. Nunca nos fue a visitar, nunca ni siquiera nos llamó. O sea que él no fue un papá. Pero el padrastro nos cogió desde muy pequeñitos a nosotros. Desde muy pequeñitos y trabajó y nos ayudó a criar él. Y hoy en día es a él a que yo le digo papá. Porque él fue mi padre, no biológico, pero me crió. Y hay un dicho por ahí que padre no es el que engendra, sino el que cría. ¿El qué día hace, cuánto estuvimos visitándolos? 15 días más o menos. Unos 15 días fuimos, le llevé un regalito, le llevé un radio y feliz con ese radio. Feliz con ese radio, le regalé un Sony muy bonito, de energía y contento. Y mi mamá me llamó, él me llama y me dice: mijo, vea, regaña a su mamá que me quiere botar el radio. Páseme a mamá, mami, ¿por qué le quiere botar el radio? Y dice: no, es que no deja dormir con ese radio. Dice: se acuesta y con ese radio prendido, se duerme con ese radio prendido. Y nomás se despierta, dice: me toca apagarle el radio, y nomás se despierta a hacer bulla con ese radio y no me deja dormir. Entonces me tocó, bueno, le llevé un problema, pero... Me tocó decirle: bueno, pa, mérmele, pero usted no se lo bote porque tiene problemas conmigo. Tiene problemas conmigo porque fue el regalo. Pero hermano, son detalles pequeños, pero que valen, hermano. Usted acuérdese de vez en cuando de su papá. Hermano, cualquier cosa. Y verá que eso es una bendición. Eso es una bendición. A veces ellos también tienen errores. A veces tuvieron hasta fallas en la crianza nuestra. Algunos hasta nos pegaron tan fuerte que quedaron cicatrices. Pero casi siempre, cuando un padre castiga a su hijo, es porque desobedeció. Y lo más importante es porque quiere corregirlo de algo. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de una pela tan tremenda que su papá o su mamá le dio que hasta cicatrices quedaron. ¿Cuántos recuerdan? Ve, hermano, yo tengo una cicatriz aquí en este pie, una rajadura que mi mamá me hizo. Ese día recuerdo que me dio con un cable de la energía. Cogió un cable y ella pensó que eso no dolía y el primero que me pegó botó la sangre. Me abrió.
Y mi mamá nos daba muy duro, hermano. Ella se encarnizaba. Y en cada palabra un juetazo. Yo le dije que no me hiciera. Tenga. ¿A ustedes les pasó lo mismo? Una sílaba y dele. Y uno es como quien dice más, resuma. Hermano, y me dio muy duro. Cuando yo, de pronto ya estaba hablando con personas mayores y yo me metía en la conversa, tomen la boca, para que no meta la cucharada, decía. Y pum, y uno se iba, vea, con la trompa hinchada, pero mejor trompón. Sí, yo se lo debo a mi mamá. Pero ve, hermano, todo eso, todas esas correcciones, sinceramente, yo le agradezco a mi mamá. Yo le agradezco a mi viejita, hermano. Si no, casi todos los días yo la llamo. Bueno, viejita no está. Está muy joven. ¿Cuántas la conocieron cuando vino? Mi mamá está muy joven. Yo estoy más viejo que ella. Ella está muy jovencita. Jovencita está. Pero, hermano, yo le agradezco todo eso. ¿Y sabe qué dice mi mamá? Mi mamá dice que cuando ella se aburra de trabajar, pues ya tiene su trabajo. Cuando aburra de trabajar, lo que ella dice, yo me voy para donde mi hijo Carlos. Tiene 5, pero dice, yo me voy. Pues. Yo le digo, mami, pues si usted quiere venirse a estar conmigo, aquí será. Pero hermano, uno tiene que honrar a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Y dice, y los días se alarguen sobre la tierra. Y dice la Biblia que es el primer mandamiento, ¿con qué? Con promesa. Entonces, hermano, nuestro deber como padres es enseñarle a nuestros hijos que deben sujetarse a nosotros, que deben obedecernos, y que eso trae bendición para ellos. La mayoría de personas que no honran a sus padres, y yo siempre lo digo y lo repito, hermano, mueren jóvenes. Jovencitos se van a la tumba. Esa es la realidad. Honra a tu padre y a tu madre. Hermano, y se repite este mandamiento en Efesios 6:1. Y no hay que honrar a uno de ellos, al que más le gustó o al que más lo deje hacer lo que quiera o al más alcahuete. Porque hay quienes dicen, no, yo honro a mi mamá, mi papá sí. Que lo honre el otro porque ese fue muy tirano conmigo o algo así. No. Dice, honra, mire que el Señor es como, él amarra a los perros, como dice. Si usted quiere uno solo, no. Por eso el Señor dice, honra a tu padre y a tú. Ahí está. Honra a tu padre y a tu madre. Gloria al Señor, hay que honrarlo a los dos. Verdades. Muchos hijos tienen más cuidado en cuanto a cómo hablan o responde a su padre, pero no dan el mismo honor a su madre. Y quiero decirle, hermano, que esto es pecado. Hay que honrarlos a ambos, padre y madre, y Dios lo demanda, gloria al Señor. Cuando usted deshonra a su padre, se mete en un problema con Dios, hermano. Porque al honrar a su padre, está honrando a Dios y a su palabra. Porque esa es la palabra de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y mira, hermanos, que ese mandamiento, muchas personas
lo infringen. A veces hay hijos que deshonran a su padre cuando tienen alguna falencia física, o porque de pronto no tienen la belleza que tiene los papás de otros compañeros, o porque le falta un ojo o una mano, o en fin, o algún defecto físico. Hay quienes dicen, mi papá tan feo, tan horrible, o esto, lo otro, y empiezan a deshonrarlos por sus falencias. Mire que mi mamá, a mi mamá le faltó un pedazo de dedo, hermano. ¿Mi esposa lo ha visto? Y en este pedazo de dedo que le hace falta, le nació una uña que parece un caracol. Y es fea esa uña. Y ese dedo es mocho, es el más corto de todos. Pero ¿sabe cómo adquirió ese defecto o ese... Eso fue un accidente trabajando para darnos a nosotros de comer, hermanos. Y yo me acuerdo tanto de eso. Ella estaba trabajando en una parte donde vendían arepas de choclo, en Cali, lo que es el barrio Ciudad Jardín, en la parte sur, que hay puros estaderos de arepa de choclo, donde usted va a comer arepa con choclo, yendo para Pance, lugares muy bonitos. Y había una máquina a la que molía el maíz, que era de motor y tocaba impulsarla para que empezara. Y mamá cogió la cuerda, como siempre, costumbre impulsarla, y se le quedó enredado ese dedo entre el motor y la cuerda. Hermano, y cuando le pasó, le mochó el dedo. Y mamá, el dolor en esa mano y ese sangrero, inmediatamente estaba el chofer de los patrones ahí, la llevaron a la clínica. Y bueno, nos quedamos con mi papá Gustavo ahí y preocupados. Y cuando dimos la vuelta por ahí al lugar, cuando vimos el pedazo de dedo de mi mamá, hermano, eso fue doloroso, terrible. Lloramos con ese pedazo de dedo en la mano. Dios mío, eso fue una angustia terrible. Y ahora la veo, me acuerdo y le digo, Señor, gracias a Dios que no fue nada más. Y está viva mi mamá. Y hay una cantidad de padres, hermano, que han adquirido defectos por ayudar a sus hijos. ¿Cuántos se saben la historia de aquella madre que sacando a su hija del fuego se quemó y quedó desfigurada, y su hija se avergonzaba de ella? Y decía, bueno, ¿por qué mi mamá es así? Y se avergonzaba, y cuando llegaban las amigas la presentaba, ¿y quién es esa señora? No, es la empleada de la casa. Es la empleada, porque le daba vergüenza, vergüenza de su mamá. Pero hermanos, hasta que ella le contó y le dijo, yo adquirí esto por salvarla a usted. Se estaba quemando la casa y no me importó, y entré, no importó que me quemara el rostro, y si me tocara volverme a quemar por usted lo haría, pero te salvé. Y aquella joven abrazó a su madre y le dijo, madre, eres la madre más hermosa del mundo. Mano, ¿no cree que el Señor nos está llamando en esta mañana a honrar a nuestros padres? No importa que esté viejito, no importa que las canas hayan cubierto ya su cabeza, de pronto no tiene la misma fuerza que tenía antes. Llegó anciano y hay quienes se bañan cada 2-3 días porque ya les arropa el frío. Sí, cuando uno llega viejo, le da frío ya bañarse. Sí, yo me acuerdo porque mi abuelo era así. Mi abuela lo hacía bañar a la fuerza. Báñese, cochino, y de la cantaleta. Él prefería aguantarse el frío que la cantaleta.
Pero ya llega el frío. Ya hasta sus dientes se caen. Ya. Usan cajas porque sus dientes se caen también. Cogen la comida y van a comer y se les cae la comida, hermano, porque no tienen la fuerza hasta para agarrar la cuchara. ¿Han visto ancianos de esa manera? Sí. Y una y otra vez empiezan a contarnos una historia que ya nos la contó 100 veces. Pero ellos son felices contando esas historias de cuando yo era joven. Y ellos llegan a una edad, hermano, en que se vuelven niños. Y usted le dice algo y ellos se ponen a llorar ya como niños. Sí, hermano. Yo recuerdo a mi abuela, ¿cuántos años tendrá por ahí? Yo creo que más de 80 tiene mi abuela. Sí, fue unos 150 por ahí, más o menos. No, tampoco, pero... Está muy anciana mi abuela. Y recuerdo que hace días estuve visitándola, ella me dice a mí, Lucho me dice. Y yo siempre le digo, que yo la llamo casi todos los días mi abuela. Y le digo, abuelita, le está llamando su nieto preferido. Yo me le meto por ahí, yo soy su nieto preferido. Y estaba en la casa cuando la llamó uno de sus hijos y le dijo, mamá, me la voy a llevar tal día. Y contenta, y después la volvió a llamar, él le gusta ir mucho a visitar a sus hijos. Le dijo, no, mamá, ya no puede venir porque vaya mejor al médico. Y eso fue todo, y se puso a llorar como una niña. Y hacer pataletas como una niña. Y a mí me tocó coger a abrazar a mi abuela y consentirla como si fuera una niña pequeñita. Y ya la consentí, no, tranquila, es por su bien, viejita, y ya, y dejó de llorar, y la animé, y fueron al médico, mire, mami, después del médico, ya va y visita a Nando, el tío mío. Y me tocó, hermano, cogerla como una niña. Y hay hijos que no tienen paciencia y ya, que no sé qué, y las tiran por allá, hermano. Dios nos guarde y nos libre. Nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Así esté lejos. ¿Cuántos tienen a sus padres vivos? Levante la mano. Su papá, su mamá. Vea, a veces nosotros nos acordamos de ellos. A veces, y cuando somos hijos y nos creemos buenos hijos, nos acordamos de ellos el día del padre o el día de la madre. Pare de contar. ¿Cuántos quisieran conmigo honrar a su papá y su mamá y esta semana darles un detalle a ellos? Cualquier cosa, sea una florecita. ¿Cuántos lo quieren hacer? Pero, o sea... Vean, mi suegra viene, si Dios permite, esta semana. Entonces, si mi esposa lo quiere hacer, vamos a guardarla con unas flores bien bonitas, algo, cualquier detalle. Lo vamos a hacer. ¿Cuántos lo quieren hacer con su papá y su mamá? Así sea un detalle muy pequeño, hermano. Un detalle. Usted sabe qué le gusta a su papá y qué le gusta a su mamá, ¿cierto? Que digan, vea, yo voy a hacer esto. Yo, por ejemplo, sé que le gusta a mi mamá. Está lejos, no puedo ir donde está ella. Pero hoy en día hay una cantidad de facilidades para hacerle llegar un detalle. Yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer llegar a mi mamá un detalle por ser bien entrega. Usted se imagina, yo ya la veo. Señora, le llegó un recado. Destapándolo de su hijo. Ah, yo ya veo la expresión, yo hasta va a llorar de la alegría. Vamos a estar de pie, hermanos. Yo le invito para que lo haga con su padre.
Y quiero que hagamos una oración por nuestros padres. Acuérdese de todo lo que su padre le ha dado. ¿Cuántas veces se abstuvieron de comer o de comprarse algo ellos para dárnoslo a nosotros? Devolvámosle algo, hermano. Devolvámosle algo a ellos. Devolvámosle, así sea una mínima parte, hermano. Yo creo que se lo merecen. Y Dios va a estar agradecido porque estarás cumpliendo con lo que la palabra del Señor nos enseña. Honra a tu padre y a tu madre. Yo quiero que miren esa imagen de atrás, vean. Vean esa imagen, el hermano abrazando a su mamá. Eso es bonito. Y allá está don Casimiro, si usted quiere que lo abrace, vaya, acérquese también. Vaya, acérquese, ese es su hijo. Hermano, eso es bonito, hermano. ¿Quiere orar por su papá? Acérquese donde está su papá, su mamá, abrácelo, dígale. Eso es lo que Dios quiere, hermano, que las familias de la iglesia, hermanos, estén unidos. Estén bendecidos. Estén llenos de amor, hermano. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Si quiere, busque a su mamá. Eso. Abrace a su mamá. Abrace a su familia. Me presento.